Noche. Le agradezco que nos tome la llamada la maestra Liliana Díaz de León. Ella es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos. Maestra, ¿cómo le va? Buenas noches. Le saluda Guillermo Correa. Hola, muy buenas noches, Memo. Muchas gracias por el espacio y buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Y me da gusto escucharle, esperando que todos estén bien en casa, en salud y sobre todo en espera que nos dé buenas nuevas. Sabemos que ya desde hace algunos días han comenzado hacer alguna serie de revisiones para que reanuden actividades precisamente en los espacios del INE y yo creo que también atendiendo preocupación de la misma ciudadanía por trámites que han quedado pendientes. ¿Cómo vamos en esto, maestra? Claro que sí. Mira, a partir del 3 de agosto el INE va a iniciar la apertura gradual, ordenada, de los módulos de atención ciudadana para reanudar los servicios que brinda a la ciudadanía. Esta reapertura en los módulos de atención ciudadana se va a llevar a cabo en dos etapas y es muy importante que la gente sepa que, pues bueno, necesitamos de su colaboración en este proyecto que se tiene para la apertura de los módulos de atención ciudadana. Es fundamental que la ciudadanía realice previamente la cita para su trámite. Como les comenté, hay dos etapas. En la primera etapa inicia el 3 de agosto. A nivel nacional se van a abrir 377 de los 487 módulos de atención ciudadana fijos con los que cuenta el instituto y se brindará atención exclusivamente a las y los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar y que por las condiciones de emergencia sanitaria no pudieron recogerla. En el caso de Morelos, específicamente, en esta primera etapa, vamos a aperturar tres módulos de atención ciudadana. Son los módulos de Zapata, Jojutla y Yautepec. Exclusivamente estos tres módulos en el estado de Morelos van a abrir sus puertas a partir del 3 de agosto. ¿En qué horario de atención van a atender? Bueno, va a ser de 9 de la mañana a las 15 horas, de lunes a viernes, en los tres casos. Y como lo comenté, únicamente se va a atender previa cita y solamente será para la entrega de las credenciales que ya fueron tramitadas. Posteriormente vamos a tener la segunda fase. En esta segunda fase van a entrar el resto de los módulos de atención ciudadana en el país, serían los 110 restantes. Y para el caso de Morelos estamos hablando de cuatro módulos, Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Temisco. Esta segunda etapa será el 17 de agosto y con esta segunda etapa ya se van a atender todos los trámites, es decir, ya podrán hacer, por ejemplo, inscripciones, aquellos que perdieron su credencial durante la contingencia podrán tramitar la credencial, pero esta segunda etapa también será exclusivamente mediante citas programadas. Y, pues, bueno, ¿por qué es importante que mencionemos esto para que la ciudadanía lo sepa? Todas estas medidas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral han sido medidas muy pensadas, muy trabajadas, se ha consultado, tenemos un grupo de expertos y expertas, está conformada por 5 personas que han revisado todas y cada una de las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral para que este regreso que hagamos a los módulos de atención ciudadana sea con el menor riesgo posible de contagio, no solo para la ciudadanía, sino también para el personal. Es primordial que se atiendan los protocolos que se han establecido por parte del Instituto Nacional Electoral y para ello necesitamos del apoyo y la colaboración de la ciudadanía porque, pues bueno, como ustedes saben, la situación cambia antes y después de la emergencia sanitaria. Estamos obligados a cumplir medidas de seguridad para garantizar el riesgo de contagio mínimo y por ello es que hemos cambiado el esquema de trabajo en los módulos. Es muy importante que sepan que si no llegan con una cita previamente agendada, pues bueno, no será posible atenderlos. ¿Y cuál es la necesidad de que hagan su cita? Pues para que lleguen puntuales a la cita, se les atienda y se puedan retirar. Lo que se busca es evitar aglomeraciones, evitar filas, no habrá salas de espera y por tanto, pues bueno, la ciudadanía tiene que llegar puntual a su cita.
Muy bien. Y también sería importante saber cómo tienen, en qué condiciones pueden acudir estas personas para hacer el trámite. Me refiero a que si tienen que llevar el cubrebocas, tienen que llevar algún tipo de indumentaria en específico, precisamente para estar en sus espacios del INE. Claro que sí. Lo que necesitamos de la ciudadanía al momento en que asistan es, primero, que solamente se va a atender a quien cuente con cita. Segundo, tendrán que hacer uso obligatorio de cubrebocas. También al ingresar al módulo de atención ciudadana vamos a solicitar que se apliquen obligatoriamente gel antibacterial y también que nos permitan hacer la toma de temperatura y obviamente asistir puntualmente a su cita para que no no tengan que, les repito, no habrá salas de espera y también solamente debe de asistir el interesado o interesada. El acompañamiento es únicamente en casos justificados. Se les recomienda que asista únicamente la persona que va a realizar en su caso su trámite. Es decir, quizá la excepción es para adultos mayores o alguna discapacidad, algo que requiera, si es el apoyo de un acompañante, sería la excepción, pero es exclusivamente para quien va a recibir, hacer todo este trámite, ¿no? Exactamente. El caso de un acompañante solamente en casos exclusivamente que estén justificados, porque la persona requiera de ese tipo de apoyo, como lo acabas de comentar en un caso de una persona que tenga alguna discapacidad y requiera de este tipo de acompañamiento, pues bueno, es una causa justificada que nosotros tendremos que atender y pues bueno, valorar al momento en que llegue la persona a hacer su trámite. Por parte del instituto también hay ciertas medidas. En los módulos de atención ciudadana se colocaron acrílicos en todas las estaciones de trabajo. Va a haber limpieza profunda y permanente. Se van a sanitizar los espacios de los módulos. Todo el personal está obligado a utilizar el gel antibacterial, portar cubrebocas, caretas, estar utilizando toallas sanitizantes. Pues bueno, vamos a tener colocados carteles para que la ciudadanía conozca el protocolo de actuación y todas las disposiciones de operación. Bien, estamos trabajando mucho para que el regreso sea ordenado. Me recuerde, por favor, entonces la fecha que reanudan todas estas actividades y para los interesados que quieran algo más de detalle, me imagino que en su página web o en las redes sociales pueden encontrar todo esto, ¿no? Claro que sí. Les repito a todas y todos, el 3 de agosto iniciamos en tres módulos de atención ciudadana en el caso de Morelos, que son el módulo de Zapata, Jojutla y Yautepec. Para que puedan acudir, únicamente se las atenderá con cita y solamente se hará entrega de las credenciales ya tramitadas. El horario es de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Posteriormente abriremos en la segunda fase el resto de los módulos, será el 17 de agosto. Sí. Entran ya Cuernavaca, Cuautla, Jutepec y Temisco. También el trámite es exclusivo con cita, ya podrán hacer el resto de los trámites que pueden buscar. Y para más información, agendar la cita lo pueden hacer a través de la página de internet INE.mx, llamando a INETEL 800-433-2000 y en nuestras redes sociales INE Morelos tenemos toda la información. Liliana, finalmente le preguntaría, ¿todavía siguen expidiendo estos copias, por llamarlo de manera coloquial, para aquellos que tienen que hacer algún trámite, que están en espera precisamente que se les entregue la credencial, pero que se les está requiriendo? Recuerdo que el INE había implementado de manera temporal este tipo de medidas. Así es, el Instituto, el Consejo General del Instituto aprobó la expedición de constancias de situación registral. Estas constancias lo que hacen es hacer constar cuáles son tus datos actualmente en el padrón electoral. Todavía se van a seguir tramitando hasta la fecha en que se aprobó por parte del Consejo General, que se establece en el acuerdo, que es hasta el mes de septiembre. En este caso, todavía siguen vigentes. Podemos seguir haciendo el trámite correspondiente. Si una persona aún, digamos que extravía la credencial, puede hacer el trámite de la constancia, porque este trámite en módulo pues iniciará hasta el 17. Muy bien. ¿Y esta constancia tiene que ser aceptada por estas dependencias que requieren una identificación? Mira, esta situación todavía la está impulsando el instituto a... para que exista mayor aceptación por parte de cada una de las instituciones bancarias. Ahí se están haciendo gestiones, se mandaron oficios para que tuvieran conocimiento de la aprobación por parte del instituto de esta
de esta constancia. Digamos, al final de cuentas, es un documento expedido por una autoridad competente y pues bueno, hace constar la información que tiene el ciudadano en el padrón electoral. Muy bien, pues maestra, si nos lo permite, conforme se vaya acercando la fecha, tengamos comunicación en este y los siguientes espacios de Noticias Simbrit para irle recordando a la ciudadanía cuándo ustedes ya reanudan actividades, qué trámites son los que de inicio pueden realizar y cuáles posteriormente, y que no haya dudas sobre lo que ya el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo. Maestra, muchas gracias. Por supuesto, estoy a sus órdenes y muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Es la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutiva del INE en Morelos.